Buen día, muchachos. Esperemos un minutico más. Mientras tanto, voy a buscar algo acá. ¿Cómo así que ya no funciona? Muchachos, esperemos 2 minuticos más. Algo me dice que leyeron que hoy tampoco había clases. Por un café. Un minuto, arrancamos. Yo creo que ya esperamos bastantico, entonces démosle. Muchachos, entonces, buenos días.
Bueno, ¿qué les cuento? Muchachos, ¿alguno de ustedes tuvo problemas para realizar la segunda evaluación? ¿Estuvo todo bien? Primero que nada les pregunto eso, antes de que se me olvide. Bueno, si no hay problemas, entonces. Bueno, muchachos, entonces, les cuento hoy, muchachos, acabamos el tema del MUFOR. Hoy prácticamente ya terminaríamos como lo que sería el tema que nos exige el tecnológico para ver en el semestre. El último tema es el de servicios. Sí, esto de manejo de controles de fechas y horas, eso lo podemos meter también en la clase, pero eso es pues arrastrar un date picker. Entonces, vamos a tomarnos dos clases para arrastrar un date picker. Bueno, como sea. Entonces dice, eliminar información desde Android a través de una base de datos, ta, 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 eliminar información, insertar, actualizar. Conductar información desde Android a una base de datos. Bueno. Básicamente eso es lo que vamos a hacer hoy. Lo que haríamos en estas 4 semanas. Bueno. Entonces, muchachos, veníamos trabajando con un servicio de OData. Seguro pues ustedes recuerdan, o quién sabe, porque eso fue hace 15 días, que habíamos construido un servicio de OData, pero que lo estábamos consultando mediante el navegador, mediante el browser. La idea entonces, muchachos, de hoy es que primero vamos a coger un servicio que ya existe, digamos de un modo similar al que estábamos trabajando de, ¿cómo se llamaba? El de los posts de blog en JSON. Vamos a coger un servicio así, pero esta vez va a ser un servicio OData, que era el que yo estaba ahora buscando mientras llegaba más gentecita. Vamos a coger ese servicio, vamos a hacer consultas en él, pero no desde el navegador, sino desde una aplicación en Xamarin que vamos a hacer. Y después, digamos que vamos a llevar eso un nivel más arriba, y es que vamos a coger el servicio Data que hicimos hace 15 días. Lo vamos a publicar aquí y vamos a trabajar sobre él propiamente desde una aplicación Xamarin. Entonces, ahí, muchachos, nos toca hacer unas maromas ahí, porque no podemos hacer la depuración de eso desde el emulador de Android, sino que nos toca utilizar el teléfono propiamente. Pues sí, y asegurarnos de que el teléfono esté como conectado a la misma red a la que estaría el computador donde va a estar publicado el servicio. Entonces, vamos a ver si alcanzamos a hacer todo eso hoy, porque siempre es bastantico. Pero yo creo que sí, yo creo que sí. Y si no, al menos dejamos la segunda parte muy avanzada. Ok. Bueno, entonces, dicho eso, miremos lo que les decía. Bueno, les voy a dejar aquí esta URL. Profe, un tutorial de OData. Ahí está. Se las voy a dejar aquí en la conversación. Ahí está. Esta URL acá básicamente pues nos está mostrando cómo haríamos las peticiones pues de OData para consultar datos, para actualizar, eliminar. Pero vamos a ver, muchachos, que realmente desde Xamarin es súper, súper fácil, que ya todo este trabajo que nos están describiendo acá lo hacemos mediante una librería. Vean, muchachos, acá este es el servicio.
Le voy a colocar también la URL. Abrí fue el Teams del trabajo. Le voy a colocar la URL acá, del servicio. No sé qué dice ahí, con el Teams del trabajo, Dios mío. La URL del servicio, donde vamos a tener estas entidades. Entonces, Entity Set es como el equivalente a lo que sería una tabla, hablando pues en conceptos de bases de datos. Entonces, dice fotos, gente, aerolíneas, aeropuertos. Este mi, ya vamos a ver esto qué es. Y este get near este por, ya vamos a ver qué es esto. Esto es un procedimiento almacenado. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este que dice people. Recuerden que simple, para consultar simplemente hacemos esto, people, así está. Y nos van a aparecer como todos los datos que están ahí. Incluso miren que hay unos datos que son agregados, este emails, dirección, que son de otros tipos, que no son pues los tipos básicos. Ahora, vamos a concentrarnos, muchachos, en estos dos campitos de acá. Username y last name. Entonces, recuerden, tan ese signo de interrogación para empezar a meterle parámetros. Vamos a hacer select. Select de traemos first name y last name. Ahí está, estamos trayendo solamente first name y last name. Bueno, entonces, muchachos, la idea es que vamos a hacer una aplicación de Xamarin que digamos que emule una pantalla de ingreso, o sea, usuario y contraseña, usando OData, pero vamos a utilizar este first name como si fuera el nombre de usuario y last name como si fuera la contraseña. Vamos a hacer como esa emulación ahí. Ahí está. Entonces vamos a venir acá, como siempre, a Visual Studio. Yo que si estoy desconectado la VPN del trabajo, sí. Bueno, crear nuevo proyecto. Se toma su tiempo. Aplicación Android, next. A esto vamos a ponerle mole consulta o data. Vale, ahora les subo las cosas. Yo sé, muchachos, que estoy muy atrás de subirles material y videos. Porque, muchachos, en estos días he estado en mil cosas. Incluso la clase pasada que no pude estar era porque estaba de viaje. Y además estaba enfermo, tenía el coronavirus. Entonces se me juntaron mil cosas. Bueno, ya estoy en la casita, como pueden ver en el reloj. Aplicación vacía, como siempre. Vamos a que cargue. Él ahí va. Su ritmo. Esa cosa jodiendo. A ver cuántos estamos, que
Me preocupa que piensen que hoy tampoco haya clase. Dios mío, 12 personas. Mientras esto carga, les mando un mensaje en WhatsApp. Muchachos, hoy sí hay clase. Bueno, Zoom, para los que estén viendo esto desde tablets, celulares. Muy bien, entonces les comentaba que vamos a empezar a utilizar servicios o data, y eso nos implica, muchachos, importar librerías. Vamos aquí al herramientas, administrador de paquetes, NuGet, administrar paquetes NuGet para la solución. Como ya lo hemos hecho antes, bueno, para crear el servicio lo hicimos en el Newtonsoft S también. Afortunadamente aquí, cuando vayamos a serializar y deserializar datos, recuerden que estoy hablando de pasar esto que nos devuelve el servicio a objetos C Sharp. No vamos a necesitar más este NewtonsoftJSON porque las librerías de OData, como son de Microsoft, y entre Microsoft se ayudan, supongo yo, con el lenguaje C Sharp. Vamos a poder prescindir de esto, y esas serializaciones y deserializaciones se van a hacer, digamos, automáticamente. Entonces, vamos a buscar la que dice simple OData client. Simple.odata.client. Vean que hay varias. Vamos a utilizar la primera, la que no tiene versión. Vean que se dice que es específica para versión 4, versión 3. Recuerden en la presentación que vimos de OData hace ya 15 días. 15 o 20 días. Decíamos que habían varias versiones de OData y que pues habían algunas situaciones de incompatibilidad entre ellas. Entonces vamos a usar esta, la que no tiene versión, que digamos es compatible con todas, pues que no nos pone a pensar, este servicio es así, este no, tal y tal. Entonces recuerden, la señalamos, activamos acá la casillita. Vamos a fijarnos que sea la que dice latest stable 5.25.0. Instalar. El ahí nos va a pedir unas dependencias, como siempre nos ha pasado cuando hemos instalado otras librerías. Ahí está descargando todo. A instalar todo esto, le decimos OK. Acepto. Y esperamos a que ya quede instalada. ¿Cómo sabemos que ya quedó instalada, muchachos? Miremos aquí el output. Ya sea la ventanita de salida y dice finished. Y vean, successfully, successfully, successfully. No hubo errores. Perfecto. Bueno, muy bien. Ahora vamos a importar esa librería acá. Entonces sería using simple, y que esto no me quiso autocompletar, using simple o data client. Bueno, ahí ya quedamos listos en cuanto a esa librería. Vamos a importar otras dos acá, que estoy acá calculando que las vamos a necesitar más adelante.
la que siempre hemos tenido necesidad de importar, que es Android Widget, para manejar los controles desde acá. Y una que se llama, muchachos, System.link. O LinkU también he escuchado que le dicen. Esto, muchachos, es para tener unos métodos que nos permiten jugar con colecciones. ¿Cómo así? Con ese link vamos a poder hacer, hagan de cuenta, como si hiciéramos SQL, pero sobre colecciones en C Sharp, o sea, listas, hashmaps, diccionarios, vectores. Van a ver ahorita. Ahorita les muestro esto cómo lo vamos a estar usando. Bueno, a continuación, vamos a hacer, muchachos, la parte gráfica. Yo mientras esto carga veo si han entrado más, que me preocupa. 14, bueno, ahí reclutamos dos con el mensajito del WhatsApp. Listo, estamos aquí. Recuerden, muchachos, Linear Layout. Y recuerden que estamos usando este Linear Layout porque nos permite colocar los controles simplemente arrastrándolos a la pantalla y nos los va como apilando. Simplemente por facilidad, pero calculo yo que ya la otra semana que estemos haciendo, honestamente no sé qué vamos a hacer la otra semana porque se nos acabó el tema, pero seguramente vamos a estar haciendo una aplicación de Android, pues como la sugerencia del compañero el otro día, pues una cosa que ya sea propiamente una cosa publicable. Entonces vamos a estar utilizando otros tipos de layouts, pero por ahora, por facilidad, que no sea sino arrastrar así, vamos a usar este. Bueno. Ah, no, ¿saben qué debíamos de hacer la otra clase? Publicar una aplicación. Hacer una aplicación sencillita y publicar. Sí, eso vamos a hacer. Bueno. Entonces, como les decía, íbamos a estar, digamos, imitando una aplicación de usuario y contraseña, y vamos a utilizar usuario y contraseña, estos dos campitos de esta tabla de data. Bueno, entonces vamos a empezar con la labor de arrastrar cosas. Text large. Luego vamos a meter un campo plain text. Otro text large. Ahora vamos a meter un campo de estos de texto, pero el que dice password, para que en lugar pues, de la escritura salgan ahí unas bolitas. Y luego un botón que diga validar. Un botón que diga validar. Vamos a darle nombres a esto. TextView 1 va a ser level usuario. LEditText 1 va a ser text usuario. LL clave, txt clave. Hasta aquí, pues, no hemos visto nada impactante. BTN validar. Vamos a ponerle a esto, BTN validar. Muy bien. Bueno, yo quisiera aquí. Vamos a meter un tema ahí por
¿Cómo les digo? O sea, a meter un tema ahí por los laditos. Pues que yo les había dicho que cada vez que hiciéramos algo, pues íbamos a estar metiendo un temita nuevo, como lo hemos hecho con la marcación del teléfono y eso. Algo que no nos pide el MUFOR, pero que es bueno saber, es la cuestión de los strings variables. Vean que aquí, cuando tenemos este string acá, que lo que hace es controlar el texto que va a salir acá mediante el nombre de la aplicación. Vean que esto está en un archivo de recursos que yo se los mostré cuando estábamos apenas empezando el curso, que es este que se llama strings.xml, que está en resources values. Aquí está appname, consulta o data. Eso es lo que va a aparecer en el título de la pantalla. Y esto yo lo puedo cambiar y va a aparecer otra cosa ya. Vamos a hacer aquí autenticación. Y lo que va a salir allá es autenticación en lugar de consulta o data. Ahora, lo que vamos a hacer acá, muchachos, es que vamos a controlar el contenido de estos dos textos de acá, que debería de ser usuario y clave, pongámoslo así, una vez. Usuario, clave, ¿no? Vamos a hacer como una traducción de eso. Entonces, voy a agregar otras dos entradas acá, este archivo de recursos. Voy a ponerle a este nombre LBL usuario. Digamos que vamos a manejar una aplicación que tiene varios idiomas. Inglés. Entonces, que ahí diga user. Y LBL usuario clave inglés. Ahí disculpan la ¿qué llama? No estoy tecleando Bueno, entonces tenemos estas dos entradas acá en este coso, en este archivito. Vamos a suponer. Estamos acá. Recuerden que todo lo que vayamos a hacer lo vamos a hacer después de ese Set Content View. Ya veremos cómo se maneja ese Set Content View cuando estemos trabajando con aplicaciones de más de una pantalla, que eso lo tenemos que hacer también. Pues no lo tenemos que hacer, no está en el MUFOR, pero lo vamos a hacer. Entonces, acá vamos a poner una variable booleana que diga. No sé, idioma inglés. Vamos a decir que si ese idioma inglés es verdadero, entonces nos cambie esos textos a lo que está en ese archivo de recursos y si no, pues que nos deje los que ya están, que son este usuario clave. Obviamente, en un escenario real, esto no estaría quemado ahí, sino que se leería de un archivo de configuración. Ya lo haremos más adelante. Bueno, entonces necesito primero que nada llevar esos controles a C Sharp, como lo hemos hecho mil y una veces. TextView LBL usuario igual find view by ID de tipo TextView. Resource ID del usuario. Muchachos, ¿a ustedes les parece que les aprovecho para preguntarles ahora que estamos haciendo carpintería? ¿Esta clase va a la velocidad que es? ¿Va muy lenta? ¿Va muy rápida? ¿Muy aburridora? ¿Se duermen? Temas poco interesantes.
Les pregunto acá, les pregunto acá porque me preocupa que estamos experimentando deserción. Entonces, si alguien tiene una crítica o algo, más que bienvenida y podemos variar un poquito la metodología. Se queden callados, denuncien. Bueno, si cualquier cosa se les ocurre para mejorar, me dicen por acá, por WhatsApp. Ok. Bueno, ahora vamos a necesitar, muchachos, también referenciar, aparte de estos dos labels, el archivo de contenidos en sí. Pues el archivo strings XML. Vamos a tener que traerlo acá también para poder operar sobre él. Entonces, muchachos, eso lo hacemos. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Será que? Bueno, hagamos primero así. Android.content.res.XML. Resources, creo que es, sí. A esto pongámosle recursos. Eso es lo que traduce recursos. Y esto va a ser this.resources. Entonces, esta variable recursos. Hola. Una pregunta ahí, ¿por qué esas variables las tomo con el label y no con los edit text? Ah, sí, mira. Lo que pasa es que vamos a hacer una actividad acá primero, que es que si esta variable idioma inglés es verdadera, estos labels se me cambien a lo que habíamos puesto aquí en el archivo strings. Eso es como para simular, digamos, un escenario en el que tengamos una aplicación con varios idiomas, ¿cierto? No podemos tener esos idiomas quemados dentro del código C Sharp, sino que vamos a tenerlos en archivos aparte. Esa es como la práctica, digamos, empresarial, ¿cierto? Pues, de hecho, cuando ustedes estén trabajando con esto en una empresa, rara vez ustedes van a estar quemando los textos que aparecen aquí, sino que todos los van a estar llamando desde un archivo y esos archivos después se los pasan a un traductor y entonces les devuelven varios y tienen como un selector de idiomas y así. Entonces, eso es lo que vamos a emular acá. Pero tenés razón, ahorita tenemos que hacer esta misma carpintería, pero con estos textos, con el botón, claro. Pues es por eso. Ah, ok. Bueno, entonces este es el tipo de archivo de recursos, pero yo todo esto me lo podría ahorrar. Seguro ustedes ya lo intuyeron haciendo esto. Es igual, es igual. De pronto yo lo definí así ahorita porque pues no lo vamos a seguir utilizando, pero es la misma cosa. Bueno, listo. Ahora vamos a hacer aquí un if. Idioma inglés. Entonces vamos a cambiar estos labels de acá. Entonces, idioma inglés, entonces LVL usuario.text. Ya no va a ser el que viene por defecto usuario, sino que vamos a leer desde ese archivo de recursos. Entonces, recursos.getString. Aquí vamos a leer tal cual como hacemos aquí con resource.id, pero no vamos a estar leyendo desde ese ID porque ese ID recuerden que es las referencias en un número entero por allá de los controles, sino que vamos a estar leyendo de resource.string, que es el archivo de strings. Punto.
¿Cómo le habíamos puesto a eso? Creo que era LBL usuario inglés. Sí, ahí está. LBL usuario inglés. Ok. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la clave. Recursos.getString. Resource.string.level clave inglés. Muchachos, me gusta mucho que me hagan preguntas. Me gusta mucho que haya interacción, que haya participación. Ok, listo. Esto en este momento nunca se va a ejecutar porque tenemos que esto esté quemado en, que está quemado en falso. Pero pongámoslo a prueba. Aprovechemos que el emulador está funcionando rápido. Vamos a mirar esto cómo trabaja. Mientras tanto, 15 personas. Ah, bueno, mientras esto despliega, repito una pregunta que les hice al principio, sino que como ya hay más gente, pues les fue bien con el segundo examen, sin problemas. Bueno, entonces ahí vemos usuario y clave. Recuerden que tengo la depuración cerrando la aplicación en el celular. Y ahora, si esto lo pusiéramos en true, vamos a ver la diferencia. No lo cambió. No lo cambió por los strings que tenemos allá. Ahí está. Bueno, entonces ya se van con un temita adicional a lo del move. Bueno, entonces, ahora sí, muchachos, vamos a hacer el trabajo con estos textos y el botón para leer de allá del servicio de OData. Entonces, hagamos la carpintería. Text, usuario, AndViewID. TextResource.id. Texto usuario. Find UIID, text. Y el botón. En validar, creo que se llamaba. Sí.
Bueno, no tienen que coincidir el nombre, pero es buena práctica. ID, BTN, validar. Listo. Bueno, entonces, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar acá. Bueno, el evento del botón. Tiene validar punto clic. Esto también lo hemos hecho mucho. Va a ser asíncrono porque, por lo que les he dicho ya en algunas ocasiones, que como dependemos de la velocidad del servicio, entonces no conviene parar el hilo principal de la aplicación. Bueno. Ahora, van a ver esto, lo sencillo que es, lo simple que es. O sea, es que es una cosa ridículamente simple hacer estos programas con OData. Primero, vamos a definir un cliente, que sería como lo que hacíamos con el cliente HTTP en los servicios RESTful anteriores. Pero acá la definición es mucho más sencilla. Simplemente vamos a decirle new OData client, y la inicialización de esto es con la URL del servicio, que me la voy a robar de acá. Vean que en esta URL, tengamos cuidado, está incluido también la búsqueda, digamos, pues la query. Entonces, va a ser solamente esta parte. No vamos a tener en cuenta esto porque con esto es con lo que vamos a hacer propiamente la búsqueda. Entonces, nos vamos a robar esto de ese slash para atrás. Y con eso vamos a definir nuestro cliente de OData. Ahora, para hacer propiamente ya la búsqueda, vamos a definir un resultado, que ese resultado es básicamente el paquete HTTP, ¿cierto? Lo que sería el response. Eso lo vamos a definir, muchachos, con el resto de la URL, o sea, va a ser esto de acá. ¿Cómo lo definimos? Bueno, yo me robo primero esto, este texto de aquí, copiar. Vamos a ejecutar una operación aquí, que la tenemos que poner a wait porque esto está asíncrono acá. Entonces, eso va a ser el cliente sobre el que vamos a ejecutar todas las operaciones, pues de buscar, insertar, actualizar, eliminar. Simplemente le voy a decir cliente find entries asynchronous. ¿Qué es eso, cierto? Encontrar entradas asíncronamente. Y el parámetro va a ser simplemente la búsqueda. First name, last name. Ahora, ¿ahí qué estamos trayendo? Ahí estamos trayendo este mismo resultado de acá. Pero yo quiero que hagamos otra cosa diferente con esto. Vamos a hacer una consulta de que le ingresamos esto. Quiero ver si coincide con esto. Eso es como lo que yo quisiera ahí. Entonces, digamos que yo voy a buscar solamente este primero, el que dice Russell. Entonces recuerden que acá este select ya no iría, sino que yo lo que deseo ahí es poner un filter que es como el equivalente al where. No sé si recuerdan eso de la clase pasada y la antepasada. Y si no, la referencia está en esa aplicación, en ese PowerPoint que les subí ahí en el Teams. Entonces, voy a decir, voy a buscar por first name. Recuerden que acá no hay igual, sino que tiene que ser
equals, y tengo que poner comillas simples porque esto es como una emulación del SQL. Entonces tengo que poner comillas simples cuando es texto o no le pongo nada si son números, por lo que estoy buscando. Miremos a ver si... no nos encontró nada, escribí esto mal. Sí, son dos S aquí. Es con dos S. Ok, volvamos a hacer. Pesos, filter. El filtro que vamos a colocar es first name igual a Russell con dos S. Ahora sí, nos trae esto. Cuando trabajamos con OData, muchachos, vean que yo no me tomé como la molestia de definir un objeto con esta misma estructura, sacar una clase aparte, porque no hay necesidad, porque aquí yo en el código C# solamente voy a estar viendo objetos C#, no voy a estar viendo JSONs para serializar ni nada de eso. Entonces no es necesario, puedo hacer esto directamente. Muy, muy conveniente eso. Ok. Bueno, entonces acá voy a modificar esto, esta consulta. Esto aquí ya no sería pesos select, sino pesos filter. Y voy a decir que first name igual a, acá tengo que poner comillas simples, recuerden muchachos. Atxt usuario.text y cierro la comilla simple, muy importante que no se nos vaya a escapar ese detalle. Acá ustedes tienen que tener en cuenta que esto es como si fuera, como si estuvieran haciendo SQL. Acá, yo no sé si ustedes, pues en construcción 4 hicieron así, pues a hacer el SQL acá quemado. Pero si lo hicieron, pues tienen que tener las mismas consideraciones acá. Bueno, muy bien. Entonces ahí ya tengo el resultado. El resultado, pues, es una cosa de estas. Es esto así. Primera cosa que tendría yo que mirar ahí es si el resultado si es algo, ¿cierto? Si trae algo, porque vean que cuando yo me equivoqué aquí y puse una sola S, hubo una respuesta, pero ese value vino fue un corchete ahí vacío. Entonces tengo que verificar primero si viene algo ahí. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Voy a decirle if si resultado punto count, o sea, el número de objetos que viene dentro de eso. Y para eso es para lo que añadí link ahorita más temprano. Si esto es menor que 1, entonces fue que no encontró nada. Podría aquí hacer lo siguiente. Podría mostrar un mensaje. Punto make text. Contexto, mensaje. No sé, el usuario no existe. Y pongámosle acá toast length long. El usuario no existe. Ahora muy bien, profe. Esto debería de estar codificado también en este archivo en lugar de estar quemado ahí. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a hacerlo, no seamos presos. Voy a colocar acá otra entrada que se llame usuario no existe. Usuario no existe. Y otra que diga usuario no existe inglés. User does not exist. Creo que así. O doesn't, como quieran. Da igual.
Entonces, acá cómo lo haría, muchachos, simplemente. En lugar de esto, entonces vendría recursos.getString y que sería resource.string. Usuario no existe. Bueno, y pongamos lo del inglés. If si idioma inglés, entonces sería esto mismo, pero solo no existe inglés. Y ahí tenemos ya un toast bilingüe. Ah, bueno, y al final, punto show, que siempre se me olvida. Listo, ahora, else, o sea, si usuario sí contiene algo. Acá, muchachos, esto va a ser muy, como les digo, un poquito abstracto porque no estamos definiendo tipos acá ni nada. Entonces, si ustedes ven algo que no reconozcan, me dicen. Este resultado acá no viene en forma de un objeto propiamente como una clase, que esto sea un string, que esto sea un tal y tal, sino que esto viene en forma de diccionario, muchachos. De diccionario, no recuerdo si les mencioné los diccionarios cuando estábamos haciendo el repaso de C Sharp al principio del curso. Creo que no, pero básicamente un diccionario es como una lista de clave valor, clave valor, clave valor. Similar a esto. Clave valor, clave valor, clave valor. Pues bueno, esperemos que no nos perdamos. Listo, entonces voy a hacer un for each acá para recorrer todo ese resultado porque esto nos pudo haber traído varios resultados, ¿cierto? Entonces, a esto pongámosle, como les pusiera, usuario in resultado. Y ese usuario tiene que ser de tipo var, porque no conocemos el tipo realmente. Pero así se va a llamar el iterador. Ahora, vamos a intentar validar acá. Sí. Usuario, que es cada cosa. Clave va a ser first name. O sea, esta va a ser la clave y este el valor. Entonces, si usuario.firstname.string. Sí, eso es igual a, creo que, no, 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 estábamos diciendo que íbamos a validar que first name iba a ser el usuario y last name iba a ser la clave. No, entonces viene a ser es last name acá. Last name es igual a txt clave.text. Si eso es verdad, entonces la autenticación fue válida, ¿cierto? Autenticación válida. Bueno, si no, pues no. Estoy haciendo yo ahí. Inválida. Pero ¿por qué no cogió el resultado en la posición 0, sino que va a ser un for each? Muchachos, porque el modo en el que estamos buscando acá es, digamos que, un modo muy genérico. Un modo muy genérico. Yo quiero que este código que estamos haciendo acá les sirva a ustedes para hacer otras consultas cuando vayan a practicar esto en la casa. Entonces, por eso estoy haciendo de cuenta como si fuera posible que eso nos devolviera varias cosas, pero en realidad esto supuestamente no debería ser.
Bueno. Bueno, y también porque si estamos buscando por Fairname, ¿qué tal que haya acá un Varius Russell? Puede darse. Entonces, alguno de ellos sí tenga la clave que es. Entonces, por eso recorremos todo. Porque puede tener varias cosas. Listo, entonces, a ver si autenticación válida, vamos a decir que host.matrix. Texto. Acá sí quememos esto, no importa, ok. Host length long. Punto show. Y autenticación inválida. Es clave inválida. Y no voy a tomarme el trabajo de codificar eso pues en el archivo de strings, pero debería realmente. Pues como ya lo hicimos. Listo. Ahora, muchachos, vamos a ver si la alegría es tanta. Vamos a ver si esto sí nos está funcionando bien. Dependemos, muchachos, sobre todo de que este celular sí tenga internet. Entonces, bueno, de hecho, yo antes de haber puesto a compilar esto y a desplegarlo en este celular, debería de haber comprobado si aquí había internet. Bueno, mientras está el despliegue, miremos. Datos saver, sí, claro. No, gracias. O si salió ahí Joe Biden, es que sí tiene internet. Perfecto. Ahora esperemos a que se despliegue la aplicación nuestra y hacemos unas pruebitas. User, password, entonces metámosle a esto cualquier cosa. Link. Password, no importa. Le damos OK. User does not exist. Aparece ahí, lo cual es cierto. Ahora, vamos a poner aquí el que sí existe. Se llama Russell, pero con un password que no es. Vamos a esperar a que haga la consulta. Dice clave inválida. No me acuerdo cómo era el white, pero con Y. Borro todo esto. Ok. Ahora me dice ok. Entonces está funcionando al pelo. ¿Dudas, inquietudes, muchachos, hasta el momento? ¿O estamos claros? Bueno, si no hay dudas, asumo que estamos claros. Muy bien. Ahora, supongamos que lo que vamos a hacer sobre ese servicio data, que sobre este no lo podemos hacer porque es un servicio de muestra, es insertar, actualizar y eliminar. Entonces vamos a hacer acá como si fuéramos a hacer eso sobre ese servicio. Nos salió uno y volvió uno. Pero pues obviamente no va a pasar nada aquí realmente porque pues cómo vamos a estar imaginando. O sea, donde abran un servicio de estos académicos a que la gente inserte cosas, lo primero es que lo tumban porque mismo le hacen una denegación de servicio. Después lo llenan de vulgaridades, empiezan a insultar, empiezan a meter cosas ahí racistas, nazistas.
Así somos, esa es la naturaleza humana. ¿Qué vamos a hacer? Entonces no, nunca nos van a dar un servicio sobre el que podamos operar. Pero ahorita pues vamos a emular como nuestro propio servicio. Entonces vamos a poder usar esto que les voy a mostrar acá. Bueno, voy a hacer acá unos metoditos como sobre cómo serían las inserciones, actualizaciones y eliminaciones. Y ustedes ya después, cuando estén practicando en la casa, los meten con botoncitos y tal. Acá es solamente como para mostrarles cómo se haría mientras pasa esta media horita. Entonces vamos a hacer el código para insertar. Acá lo estoy metiendo en funciones aparte, como para que no nos vaya a interferir en esta ejecución que hicimos acá de onCreate. Entonces voy a hacer una función que diga insertar, otra que diga actualizar. Eliminar. Bueno, entonces, para todas muchachos, voy a necesitar el cliente, ¿cierto? El cliente es este mismo. Uno data client definido con la URL del servicio. La URL cruda, la URL sin consultas. Si no, no nos va a funcionar. Si no, va a salir un error ahí. O sea, la URL hasta el slash final. Y eso es sobre lo que vamos a estar haciendo operaciones. Si ustedes le colocan acá people, tal y tal, eso les va a estallar. Les va a salir un error, no va a funcionar. Bueno, entonces tenemos insertar, actualizar, eliminar. Aquí yo debería y debía haberlo hecho en el botón también, pero no lo hice de pronto porque pues estamos haciendo un ejercicio muy informal, sin validaciones ni nada. Vean que ni siquiera validé si había algo dentro del campo usuario, dentro del campo contraseña, no validé nada. Incluso debía haber validado que hubiera conexión a internet, pero no lo hice. Bueno, lo validé ahí abriendo esa página con Joe Biden, pero... Entonces, siempre recuerden, o sea, try catch. Aquí vamos a hacerlo como para que no se nos olvide que se debe hacer. Pero eso, ni siquiera lo vamos a ejecutar, sino que es, no lo vamos a ejecutar en este ejercicio, sino en el siguiente. Sino que esto es como para mostrarles la sintaxis de esto aquí. Bueno, entonces van. Aquí también vamos a tener un resultado, un resultado, al igual que como lo teníamos cuando estábamos haciendo el GET, ¿cierto? La consulta de datos. Await, muchachos. Sería que al cliente le pusimos cliente de un modo muy creativo. Y aquí, muchachos, tanto en insertar como en actualizar como en eliminar, tengo yo que decirle cuál es la tabla o entidad a la cual le voy a apuntar, o ruta, también le podemos decir. Eso lo hacemos mediante este for que dice acá. A ese for, ¿qué le vamos a meter? Le vamos a meter precisamente el nombre de la entidad, que en este caso pues es cierto tipo. Tan. Después, muchachos, voy a colocar la descripción de lo que yo voy a estar metiendo allá mediante este set. Vean que esto, ahorita van a ver que tanto el insertar como el actualizar como el eliminar tienen ese for, ese set para, y se usan para lo mismo. For es para la entidad, tabla o ruta, y set es para describir el objeto sobre el cual voy a operar. Entonces, digamos que yo voy a meter una cosa nueva allá. Voy a colocarla acá abajito para que nos quede más organizadito. Y lo que yo voy a mandar allá es un objeto anónimo. Realmente no voy a asignarle tipo, no voy a hacer nada con eso. Simplemente new. Voy a empezar a escribir el objeto acá.
Ahora, estas propiedades sí tienen que coincidir con lo que tengo yo acá ya en el servicio. Tienen que coincidir y son sensitive, ¿cierto? Diferencian entre mayúsculas y minúsculas. Bueno, y aparte de eso, tienen que coincidir en tipo. Este first name allá es un varchar, entonces yo acá le tengo que mandar un string. First name, last name. Ahí tengo armado mi objeto. ¿Quién le metemos acá? Vamos a le dar light. Yagami. Yo voy a estar insertando eso, tratando de insertar eso. Aquí también hay que cuidarse mucho. Esto yo lo estoy haciendo así de un modo tan informal porque sé que no estoy operando realmente con ese servicio. Pero tenemos que cuidarnos de en las inserciones. No mandar los campos que se llenan automáticamente, mandar todos los campos que sean requeridos y todo eso. Hay que tener eso muy en cuenta. Y después de ese set, el método final sería entonces insert entry async. Ese sí sin parámetros, sino así nada más. Bueno. A ver, esto nos está chillando porque esto tiene que ser asíncrono. Sí, es verdad. Es verdad. Entonces, a vuelta. De cliente, for people, set esto. Además, si quieren este set, bueno, como no quedó tan extenso, voy a hacer esto. Ahí está, quedó mucho más bonito ese código. People. Esto, inserto. Van lo sencillo que es manejar data. O sea, esto, si yo se lo enseño a mi sobrino de 10 años, ¿cómo compruebo yo entonces si eso funcionó o no? Recuerden que cuando hacíamos los servicios RESTful, esos teníamos un código, ¿cierto? 200, 400, 500. Acá yo puedo hacer esto. Que a mí me resulta mucho más sencillo. Lo mismo que hacíamos con el registro. Resultado. Se estaba aprendiendo en lo que teníamos arriba. Resultado.count. Menor que 1. Si eso, entonces falló. Ah, no. Si es menor que 1, falló la operación. Porque eso me debería devolver el registro, pero ya con el ID. Me debería devolver lo mismo, pero ya con el ID puesto. Y si esto es mayor que 1, entonces funcionó. Pues mayor o igual, porque acá vean que tenemos es simplemente un menor. Entonces mayor o igual funcionó. Ah, qué fácil es. Esto es, por Dios, sencillísimo. El actualizar es igual de sencillo. Es igualito de sencillo. Vamos a hacer casi que lo mismo. Por no decir que lo mismo. Entonces, vean el actualizar. Voy a poner igualmente try-catch. Bueno, acá debería poner una mensaje que eso no dio. Listo. Entonces, acá el actualizar es casi lo mismo, pero ¿cuál es la cosa? Que yo en esta operación de acá necesito decirle cuál es el registro que voy a actualizar, ¿cierto? Si no, no, digamos, no sabría qué hacer con eso. En la inserción, pues no hay necesidad, pero aquí sí necesitamos ponerle eso. Entonces, va a resultado, vamos a ponerle el mismo nombre a esto. Tenemos el cliente. Me acabo de hacer esto mismo. For, y le decimos la tabla, entidad o ruta, como la queramos llamar. En este caso es people sobre la que estamos, con la que estamos jugando.
Pero aquí, muchachos, entonces le tengo que definir cuál es la entrada que voy a modificar. Lo hago mediante la clave primaria. Si yo vengo aquí a este coso, noten que cuando tengo este ID acá para identificar este registro, vean que lo que está entre paréntesis, que decíamos que era el modo de buscar por clave primaria, es el username. Esto no tiene un ID autonumérico ni nada, sino que tiene ese username como clave primaria. Vean acá. Entonces, sabemos que la clave primaria es pues, username. Ok. La clave acá se le referencia como key. Entonces, es aquí, ¿qué es lo que va a contener? Miremos. Russell White. Ese es el valor de este registro, pues de la clave primaria de este registro. Sí, Russell White pegado. Muy bien. Ahora, hacemos al igual que aquí, un set. Y ese set es lo que queremos modificar. Acá no, realmente estamos haciendo un patch, entonces no tengo que enviarle todo el registro, porque no es un put, que recuerden es un delete insert, sino que es un patch, que es un update. Entonces digamos que solamente voy a modificarle first name. Me robo esto acá. Y solamente le estaría modificando first name. Acá le vamos a poner. Vamos a poner. Armin le vamos a poner. Y finalmente, la función. Como estábamos haciendo en el coso pasado, era insert entry async. Entonces acá adivinen cuál va a ser. Va a ser update entry async. Pues porque existe como esa correspondencia. Y validaríamos al igual que, igualmente con una cosa de estas. Validamos igual. Ahora, el eliminar. También súper sencillo. Yo creo que es el más sencillo de todos. Ah, bueno, y acá si queremos, pues este lo podemos ejecutar asincrónico, ¿cierto? Await. Y acá. Eso se hace. También se puede. Cualquiera de las dos maneras, pues, pero como les digo, yo prefiero así para no parar el coso, para que no se pare el coso, la aplicación. Bueno, ahora el eliminado. Ustedes ya saben que le tienen que hacer try catch. Deberían. Y acá es muy simple porque no necesitamos el set, solamente necesitamos el for, de qué tabla vamos a eliminar, y el key, cuál registro vamos a eliminar. Solo eso. Entonces, a resultado igual a await cliente for people. Y digamos que voy a eliminar a ese Russell White. Recuerden que aquí es el campo username. Y acá simplemente delete entry async. Y ya con eso nos queda eliminada esa persona. A ver acá de qué se está quejando. Ah, sí, es verdad. Este delete entry async, muchachos, no devuelve nada. Los otros devuelven porque, digamos que, por ejemplo, el insert
pues va a devolver una el registro insertado con el ID que se le autoasignó. Y el update va a devolver el registro ya con los campos nuevos, ¿cierto? Este delete no devuelve nada. Profe, ¿cómo pruebo que sí funcionó? Haciendo un find después de esto. No hay de otra. No, y por lo general, si no salto a catch, esto funcionó. O puede ser que yo le mande una key que no exista, en cuyo caso, pues, esto se ejecutó correctamente, pero la key no existía. Y el único modo de comprobar eso es ya hacer un find primero, antes de ejecutar esta cosa de aquí. Bueno, muchachos, dudas, inquietudes, sugerencias. Estamos bien, hasta ahí. Muchachos, se me durmieron. ¿O no? Bueno. Ahí queda la grabación. Sí, se durmieron. Bueno. Entonces acá les voy a subir el archivo, que el proyecto que acabamos de hacer, se lo voy a poner aquí en Teams. ¿Podría compartir el código con la clase? Claro que sí. Acá lo voy a subir. Se llama consulta o data. Lo voy a poner acá en materiales de clase. Ahí está ya subiendo. Bueno. Cerramos este emulador. Y entonces, muchachos, hagamos ya la pausa. Hagámosla, como siempre, 15 minuticos para salir antes. Y no, nada. Pues nos vemos entonces a las 35. Listo. Muchachos, entonces feliz almuerzo. Ya nos vemos. No voy a cerrar aquí.